Hola, bienvenidos. En primer lugar, quiero disculparme por no estar siendo capaz de publicar contenido con la regularidad deseada. Antes de poder divertirme platicando con ustedes, debo asegurarme de poder pagar las cuentas y la comida que llevo a mi mesa. Ahora, durante el fin de semana que abarca del 3 al 6 de mayo del presente año, en la ciudad de Querétaro se llevó a cabo la edición 2018 de la Conqué, segunda desde que regresó al calendario de eventos en mayo del año pasado. A la edición del año pasado asistieron más de 47 mil personas, según datos publicados en El Financiero. De acuerdo con la secretaria de Turismo Municipal, Esther Carbonell, a la edición 2018 asistieron más de 30 mil personas, que dejaron una derrama económica superior a los 50 millones de pesos. Como el año pasado, asistí en compañía de mis amigos que radican en Querétaro, y desde que llegamos al centro de congresos se notaba claramente que no habría la misma asistencia que el año pasado, al menos ese día. En el 2017, la fila de entrada abarcaba todo el andador del estacionamiento principal. En esta ocasión, solamente estaba ocupando el último cuarto, mientras que todo el resto se utilizó para realizar los diferentes filtros de acceso y seguridad. A diferencia del 2017, no estábamos al final de una fila de, por lo menos, un centenar de personas, sino solamente de un par de decenas, de manera que accedimos al recinto rápidamente. Desde luego, esta baja de asistencia en las primeras horas del viernes, el acceso comenzó a las 11 de la mañana, nos fue benéfica, pues se sentía como si todo el evento fuese para nosotros. Dentro de los expositores y vendedores hubo quienes repitieron y quienes no. En el piso de venta uno pudo volver a ver a Sanborns, Camite, Momentum Comics, Panini, Experma, Hasbro y Warner Brothers. No asistieron este año Smash, El Chapulín Colorado, ni Disney, con sus espacios dedicados a Cars 3, Marvel y Star Wars. De hecho, el gran espacio que ocupó Star Wars en 2017 esta vez fue utilizado por Netflix, con una instalación bastante llamativa dedicada a sus productos más populares. También Hasbro ocupó un espacio bastante mayor con respecto al del año pasado. Los nuevos chicos del barrio fueron Bandai, con un espacio doble dedicado a Ladybug y Dragon Ball, y Cinépolis, con un espacio bastante modesto. Dado que este año San Garabato no estuvo como parte del llamado piso de ventas, sino en una sección aparte, que el año pasado fue utilizada por los llamados food trucks, los expositores y vendedores pudieron acomodarse en un espacio bastante más amplio. Esta decisión sin duda fue tomada debido a los problemas de movilidad que tuvo el evento el año pasado, cuando hubo varios incidentes menores y muchas quejas de parte de los asistentes debido a que los días sábado y domingo no se podía circular con comodidad por los pasillos. Sin embargo, esto trajo sus propias peculiaridades. Como dije, hubo una asistencia menor que la del año pasado, y dado que los espacios de circulación entre los diferentes expositores eran mayores, la baja en la asistencia se hizo aún más notoria. Se crearon espacios negativos, es decir, amplias zonas del piso de ventas que lucían vacías. Desde luego es necesario preguntarse qué ocurrió, por qué es que el evento se sentía tan vacío. Sin duda, una parte de la respuesta tiene que ver con el reacomodo de los expositores en un piso de ventas que no incluía a San Garabato. Por otra parte, tiene que ver con que en efecto hubo una menor asistencia que el año pasado. Dado que en el 2017 la asistencia casi llegó a 50.000 asistentes, de acuerdo con algunos reportes, se tenía la expectativa de que este año se superarían dichos 50.000. Pero, según las declaraciones de la Secretaría de Turismo Municipal, no se llegó ni a 40.000. Después de meditarlo un poco, mis amigos y yo llegamos a la conclusión de que esto se debía a dos cosas fundamentalmente. Este año no habría el factor novedad y, más importante aún, no asistiría Stan Lee, la gran leyenda del mundo de los cómics. El año pasado, Stan Lee fue el grandísimo invitado de la Conqué, lo que sumado al renacimiento del evento atrajo la atención de muchas personas. ¿Cuántas? Aparentemente más de 10.000. En este 2018 ya no hubo tal novedad, ya no hubo Stan Lee,
y es probable que estas poco más de 30.000 personas sean el tamaño real del evento de aquí en adelante. Antes de concluir, quiero volver a tocar un tema que fue muy importante para mí el año pasado y que al parecer nuevamente no tuvo la suficiente atención: la página web. Hubo algunas mejoras marginales, pero en general, la página sigue siendo uno de los puntos más débiles de la presentación general de la Conque, sobre todo para hacerle justicia a sus invitados y para ser de utilidad a quienes quieren hacer un itinerario previo al inicio del evento. Habiendo tantas actividades durante los 3 días, me parece casi ofensivo que no puedan presentar en su página un programa como el que entregan a la entrada del evento, pero con al menos un par de semanas de antelación. De verdad espero que esto mejore para la siguiente edición. Conque 2018 mejoró varios aspectos. Uno de los más notables y que me parece un gran acierto fue el de tener en el sonido local a un anunciador que hacía saber a los asistentes qué actividades están ocurriendo en los distintos espacios o cuáles se llevarán a cabo en los próximos minutos. Eso es algo que no hubo el año pasado. Haber movido San Grabato del piso principal me dejó con sentimientos encontrados, los cuales detallaré en el próximo video, pero en términos de espacio y movilidad, quizá fue un acierto. Por los reportes posteriores al fin del evento, queda claro que las autoridades municipales están muy contentas con los resultados y ya se habla de que están coordinándose con los organizadores para la tercera edición, además de que es su deseo que el evento se quede de forma permanente en la ciudad. De camino a casa, tuve la oportunidad de platicar con otro de los asistentes al evento, quien también ha asistido a las últimas ediciones de La Mole Comic Con, y me dijo que es un evento equiparable y quizá hasta superior en un par de aspectos, entre ellos el de las instalaciones del centro de convenciones, pero que también hay varias cosas que deberían mejorar, por ejemplo, la disponibilidad de alimentos y bebidas a precios razonables, así como transporte entre la terminal de autobuses y el centro de congresos. Es claro que deberán cuidar la logística para evitar, en la medida de lo posible, retrasos y, sobre todo, cancelaciones. El año pasado les comentaba lo de Scott Campbell, que, aunque no fue una cancelación, sí fue un retraso importante. Este año pasó lo de la actriz Rosario Dawson, quien canceló su participación en el evento debido a problemas logísticos. En este aspecto, deberán procurar tener invitados de mayor renombre nacional e internacional. 30.000 asistentes no es un mal número, pero podrían hacerlo mejor. Mis amigos y yo salimos muy complacidos la tarde de ese viernes y con más compras que el año pasado. Parece ser que la tercera edición está prácticamente garantizada y nosotros estaremos esperándola con mucho entusiasmo. Gracias por acompañarme una vez más. Recuerden seguir las redes sociales del canal, donde les comparto contenidos que muy probablemente serán de su interés. Mucho les agradeceré que me ayuden a crecer este espacio, calificando el video y compartiéndolo con sus amigos y conocidos. Espero quieran volver a acompañarme dentro de unos días para platicar de la edición 2018 de San Grabato, el espacio de la Conque dedicado a los creadores. Hasta entonces.